Hola, hola, queridos amigos, apreciados hermanos, reciban todos un cordial, sincero y cariñoso saludo. Qué bueno es llegar hasta sus hogares, llegar hasta sus receptores y compartir grandes verdades, profundas enseñanzas del texto sagrado, porciones de sabiduría a través de la santa palabra de Dios. Para hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, es momento de tomar la Biblia, es momento de aprender del texto sagrado. Antes de ver el siguiente video musical, queremos saludar al profesor Rodrigo, a Hugo, a Nelly, queremos también saludar a Yolima, a doña Rosalba Ramírez, y para una amiga muy especial en la ciudad de Cali que nos ve a través del internet. Ella es Rosalba Ruiz. También un saludo muy especial para Piedad Aristizábal. José, acá en el Parque Principal del Santuario. Un abrazo para todos ustedes, queridos amigos, apreciados televidentes. Reciban todos que el poder maravilloso de Dios, la gloria bendita de Jesucristo, el Hijo, y la unción, el ungimiento transformador del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Vamos a ver el siguiente video musical. Bienvenidos. Esto es Vislumbres de Esperanza, porque aún tenemos esperanza. Aquí
Bien, apreciados televidentes, como les habíamos mencionado, es hora de tomar el libro sagrado. Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Vamos a extraer, a extractar, a sacar mensajes de sabiduría, perlas de conocimiento para enriquecer nuestra vida espiritual. Dice Lucas, capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer. Lean conmigo, apreciados televidentes. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Algo que debemos resaltar en esos dos versículos es que Cristo Jesús no solamente vino a dar vista a los ciegos, a sanar a los paralíticos, a sanar a los leprosos, sino a encaminar a los pecadores, a mostrarles la luz de la salvación a toda clase de pecadores. Versículo 3. Entonces Jesús les contó la siguiente parábola o historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar a la perdida hasta que la encuentre? Posiblemente, apreciados amigos que me escuchan, apreciados televidentes, estoy hablándole a alguien que estuvo andando en el camino de la salvación. Todos nosotros en el mundo, todos nosotros, pertenecemos al gran rebaño de Dios, al aprisco de Jesús. Jesucristo es el buen pastor. Y aquí está mencionando que cuando un pastor pierde una oveja, deja las otras en el desierto y va en busca de esa oveja perdida. Versículo 5. Y cuando la encuentra, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Algo que podemos mirar aquí, televidentes, es que el pastor, al encontrar la oveja, no la arrea, no la golpea, no la regaña, no la reprime porque estuvo perdida. Al contrario, dice el texto sagrado, la alza en sus hombros, la carga y la lleva de vuelta al aprisco. Como mencioné anteriormente, posiblemente le estoy hablando a alguien que primero iba a la iglesia, asistía a la religión, a las reuniones religiosas, asistía a los cultos, pero por algún motivo abandonó los caminos de la salvación. Quiero decirte que Jesucristo, el buen pastor, está con los brazos abiertos y está dispuesto a ir por ti donde quiera que te encuentres. Versículo 6. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se han extraviado. Eso es algo importante, eso es algo predominante. Algo que cabe notar, mis apreciados televidentes, es que la oveja estaba perdida, se sentía perdida, pero no sabía el camino de regreso. La oveja estaba perdida, se encontraba perdida y no encontraba el camino de regreso. Cristo Jesús, en Evangelio según San Juan, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a ver el siguiente video musical. No se muevan, no se lo pierdan. Vamos a continuar desarrollando otras dos historias bonitas que nos dejan grandes enseñanzas en nuestra vida espiritual. Ya regresamos. Despertar mi ángel.
pensar que mi vida al cambiar puede ser como el mar, con sus olas al golpear. Oh, mi Señor, contigo quiero estar y en la aflicción cumplir tu voluntad y llevar la verdad, poner mi lealtad en la senda de paz y por la eternidad. Yo no puedo dejar de amar a Jesús, de amar a Jesús. Solo puedo seguir en su luz. Siempre hay que buscar una razón para vivir, un motivo por qué amar, y buscando hallarás, la senda hallarás. Contemplar del río su caudal, puedo aprender que siempre corre igual, sin parar, sin cambiar. Sus aguas correrán, llegarán al final, al mar alcanzarán. Seguir en su luz. Siempre hay que buscar una razón para vivir, un motivo por qué amar, y buscando hallarás, la senda hallarás. Yo no puedo dejar, yo no puedo dejar, yo no puedo dejar los caminos de Bien, ahora vamos a leer a partir del versículo 8 para los que acaban de llegar a la sintonía de este programa Vislumbres de Esperanza. Ubiquémonos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Ahora a partir del versículo 8. Otra historia, otra ilustración que contó nuestro gran Maestro y Salvador, Cristo Jesús. Versículo 8 dice: O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una, ¿no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Apreciado amigo, apreciado televidente, Cristo Jesús hizo todo, hizo hasta lo sumo, hasta lo máximo para encontrarnos a nosotros que somos pecadores. ¿Qué sería de mi vida, qué sería de tu vida, apreciado televidente, si Cristo no fuera el centro de nuestro hogar, de nuestra familia? Esta mujer, dice la historia, barrió la casa, trajo una vela, encendió para encontrar una moneda perdida. Versículo 9.
y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo, porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Algo que cabe notar de la moneda perdida, o la dracma, como dicen otras versiones de la Biblia. Al contrario que la oveja estaba perdida, se sentía perdida, pero no sabía el camino de regreso. La moneda perdida, amigo que me escuchas, no sabe que está perdida, por tanto no siente la necesidad de buscar el camino de regreso. Pero Cristo Jesús va y la encuentra. Cristo Jesús te quiere encontrar, apreciado televidente. Y la última historia que aparece referenciada en este capítulo 15, la encontramos en el versículo 11. Presten mucha atención, esto es palabra de Dios. Versículo 11. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre los dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó las pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Versículo 14. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Versículo 15. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a unos cerdos. Versículo 16. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con que alimentaban a los cerdos le parecerían buenas para comer, pero nadie se las daba. 17. Cuando finalmente entró en razón, amigo televidente, he aquí el centro, el eje de la historia. Cuando el hijo pródigo entró en razón, o sea, a conciencia, se dio cuenta de todo lo que había hecho. ¿Cuánto necesitamos entrar en razón, amigos que me escuchan? Cuando entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Y versículo 20. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Algo que debemos notar, apreciado joven que me escuchas, apreciada señora, apreciado niño: en diferencia a la oveja perdida, se encontraba perdida, se sentía perdida y no sabía regresar. La moneda no sabía que estaba perdida, qué necesidad iba a tener de buscar un camino de regreso. La moneda no sabía que estaba perdida. El hijo pródigo se sintió perdido, se sintió con hambre. Muchas personas existen en el mundo que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Ahora es muy fácil, amigo que me escuchas. Hay radio, hay televisión, hay medios. En las plazas de nuestro parque entregan literatura, entregan volantes de la palabra de Dios. Este joven sabía que estaba perdido y conocía el camino de regreso. Y algo muy bonito, que aún de lejos el padre lo vio y lo reconoció. Es el momento, apreciado amigo que me escuchas, señora, joven, empezar a edificar nuestra salvación, de labrar nuestro camino para un día no muy lejano encontrarnos con Cristo Jesús en las mansiones celestiales. El siguiente video que vamos a ver se titula Me levantaré.
está apropiado para el tema que acabamos de compartir con ustedes del hijo pródigo. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Espero les guste y ya continuamos con ustedes en este programa Vislumbres de Esperanza, porque aún tenemos esperanza. Aquí, sin necesidad, qué horrible lugar. La miseria y el hambre hoy me hacen llorar. Sé que en la casa de mi padre hay abundancia de pan, como lo gozarán si todo era tan bello, como pude dejar mi hogar. Me levantaré y me iré, y postrado a los pies de mi padre le diré: Padre mío, pequé, perdóname, deja ahora que te ayude y dame de comer. Estás en una situación igual, no vagues ya más, retorna a tu hogar, que tu padre es mi padre y mi hogar es tu hogar. Sé que en la casa de mi padre hay un hermoso festín para ti y para mí, y vestidos muy blancos nos pondrán por los siglos sin fin. Me levantaré y me iré, y postrado a los pies de mi padre le diré: Padre mío, pequé, perdóname, deja ahora que te ayude y dame de comer. Me levantaré y me iré, y postrado a los pies de mi padre le diré: Padre mío, pequé, perdóname, deja ahora que te ayude y dame de comer. Me levantaré y me iré, y postrado a los pies de mi padre le diré: Padre mío, pequé, perdóname, deja ahora que te ayude y dame de comer, deja ahora que te ayude y dame de comer. Thank you.
Apreciados amigos televidentes, hoy compartimos en nuestro programa, en el Evangelio según San Lucas capítulo 15, tres preciosas historias que nos dejan a nosotros grandes y maravillosas enseñanzas, que nos motivan a edificar nuestra vida espiritual: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Tal vez hablamos para alguien que pertenecía a cualquier denominación cristiana creyente y por alguna razón dejó de asistir a las iglesias, a los cultos. Por alguna razón, algún motivo importante tal vez para ti, pero no valedero para Dios, dejaste de asistir o de edificar tu vida espiritual. Es el momento preciso, es el momento apropiado para empezar nuevamente a construir, a edificar tu vida espiritual. Apreciada joven que me escuchas, apreciado niño, apreciado adulto mayor, apreciada señora, es el momento de hacer del estudio de la Biblia un estudio consensuado. Entrar en razón, como el hijo pródigo entró en razón y empezó a labrar su salvación, el camino de regreso a la casa. Cristo Jesús está con los brazos abiertos, esperando que tú vienes de lejos para correr a abrazarte, para decirte cuánto te ama y cuánto te necesita. Deseamos que hayan aprendido un poco, que hayan recibido un poco de sabiduría a través de este programa, que hayan recibido recomendaciones espirituales. Recuerden, el programa Vislumbres de Esperanza no está para juzgar, para condenar, para señalar a las personas, ni más faltaba. Estamos para brindar un mensaje de amor, de consuelo y de esperanza para todos nosotros que somos pecadores, para todos nosotros que somos débiles. Deseo de todo corazón que el poder maravilloso de Dios el Padre esté en tu negocio, en tu sitio de trabajo, donde vivas, donde mores, apreciado televidente. Que la segunda persona, es decir, nuestro Señor Jesucristo, reine en tu corazón, reine en tu mente. Que lo que digas, lo que pienses, cómo actúes, sea dirigido por Cristo Jesús. Y que la tercera persona, que el Espíritu Santo, te conmueva, te sacuda, te pellizque, para que te conmueva a empezar una nueva relación personal y estrecha con la salvación. Nos vemos en una próxima ocasión, Dios mediante. Recuerden, el canal 45 está presentando 24 horas al día un canal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, un canal espiritual 24 horas, programación para niños, para jóvenes, para adultos, recetas, predicaciones, conciertos. Ese es el recomendado de nuestro programa. Nos vemos en una próxima ocasión, Dios mediante. Hasta pronto.